Como bien sabes por propia experiencia, la lucha no es sencilla. Por supuesto que lo sé. Y lo encontraré. Y cuando lo haya hecho, pagará por ello. El tipo de error que no puedes cometer otra vez. ¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Nada. Vamos a prepararnos para ir a Leguar. Ven al refugio cuando estés lista. Tomes a mala, pero tu pelo huele de maravilla. Me resulta familiar. Me recuerda al pelo de mi hija. ¿Dónde está tu hija? Se fue a un sitio lejano. Solo vive en mis recuerdos. Mi más sentido pésame. La chatarrería. Estoy bien, y gracias a ti. Sería maravilloso que mi hermana volviera pronto. No seas tímida, cuéntamelo. Bueno, es que... Obviamente, agradezco que hayas visitado mi tienda. Pero tengo que pedirte un favor. Adelante. Sé que recuperar este maletero ha sido muy peligroso. Pero este próximo encargo puede dar todavía más miedo. Es por tu hermana. ¿Es eso? Sí. Explorábamos la región septentrional del Gran Desierto. Y un monstruo nos tendió una emboscada. Huimos y después nos separamos. Corrí entonces por el desierto y me dirigí directa a Sion. Desde ese día, el Capitán Mann nos prohibió terminantemente volver al Gran Desierto. Ángel, te aseguro que mi hermana está viva. Está perdida, nada más. Solo necesita que la ayuden a encontrar el camino a casa. ¿Podrías ir a buscarla por mí? Por favor. Calla, eso. Vale. ¿La región septentrional del Gran Desierto? Sí. Ángel, si vuelvo a ver a mi hermana de nuevo, será gracias a ti. Caramba.
Y ahora estás aquí. Tenemos una especie de conexión. ¿Qué quieres, Roxanne? ¿Ves esto? Está bien, ¿no? Es una torreta de guardia. Intento restaurarla. ¿Quieres que te ayude a arreglar un arma tan peligrosa? ¿En serio? Sí, es peligroso. Si cae en las manos del enemigo. Pero si cae en las manos adecuadas, ¿no ayudaría a defender Sion? Claro que son los centinelas los que necesitan esto. En cuanto a ti, voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¿Cómo que no podré rechazar? No te hagas la dura. Ayudará a los ciudadanos, ¿no te parece? Y podrías pensártelo dos veces si ofreciera este núcleo corporal raro como recompensa. ¿Qué? ¿Dónde has...? Con cuidado. Ya sabes cómo va esto. Si viajas hasta el interior del gran desierto, encontrarás algo muy peligroso. Una torreta de guardia fuera de control. Destrúyela y tráeme su juego de chips de algoritmo interno. Voy a usarlo para restaurar esto. No te supondrá un problema ahora. Vale. Pero es por el pueblo de Sion. No me interesan tus finanzas. Trato hecho. Es beneficioso para ambas. Un poco descuidado, pero debería ser útil para comprender el estado de la ciudad. Esta petición no será fácil. ¿Bastará con 5? Fue más difícil encontrar las calaverizaciones que luchar contra Roxanne. ¿Tienes un momento? Por supuesto. ¿Qué ha hecho que un ángel tan bonito aletee hasta aquí? Yo preferiría que dejaras de hablar así. Me lo he pasado bien. Dejémoslo. Bienvenida, Ángel. Abrí la... Ven siempre. Eve, te estaba esperando. ¿Tienes buenas noticias? Sí, eso es. Bueno, ya he personalizado el dispositivo de Taki. Así que... ya puedes usar tanto el arma como las habilidades de Taki. ¿De verdad? Creía que ese tipo de cosas no eran posibles. Es increíble, Lily. Taki se habría alegrado de ver esto. Buen trabajo. Thank you.
Avísame si necesitas algo. Uf, mira cuánto polvo tiene esa ranura. Espera que lo limpio. Eve, Lily. Acabo de caer. Hemos olvidado el legado que recuperamos en la matriz. Es verdad. Se quedó en el tetrápodo. Voy a por ello. Genial. Revisémoslo. Sinceramente, estoy preocupada por saber sobre qué va a ir. Día 52 tras la segunda inmersión. Registro 5. Legado de Raven. Soy la única superviviente. La verdad siempre me decepciona. Recopilé información de los registros del laboratorio y recuerdos de los soldados de la Legión. Siempre hemos seguido las instrucciones de Madre Esfera al pie de la letra. Era nuestro faro de luz, nuestra salvación, nuestra diosa. Sin embargo, en realidad Madre Esfera era una potente inteligencia artificial creada por los humanos. Hace mucho tiempo hubo un ingeniero llamado Rafael Marx. Él fue quien la creó. Madre Esfera trajo prosperidad a la raza humana, pero parece que ella cambió de opinión cuando creó a los androeidos, su propia obra equivalente. Tras ver los límites de la humanidad y el potencial de los androeidos, decidió que ya no había cabida para la humanidad. Nuestro Dios no es el de los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos a Madre Esfera? Ya no sé nada. Cuanto más sé, más preguntas me hago. Y todo me confunde. Madre Esfera. Un ser que fue creado. Con nuestras propias manos. Pero no entiendo por qué querría destruirnos. Esta información está repleta de errores. Lo que contiene no es creíble. Normalmente, las cosas solo existen porque la gente las hace. Como nosotros. ¡Qué sacrilegio! ¡Esto es blasfemia! ¿Cómo te atreves? Claro. Perdón. Pero la verdad no tiene por qué ser buena, solo verdad. La gracia de Madre Esfera es una ficción. Al menos para los humanos que quedan. Puede que tú también llegues a sentirte así. ¿Qué? Lily, Adam. Nos falta mucha información. Ni siquiera sabemos si es cierto. Ah, sí. Tienes razón. Necesitamos más información. Adam. Llévame al abismo de Levoir. ¿Estás lista para salir? Preparativos terminados.
Maldita sea. Parece que el motor está dañado por la arena. A caminar desde aquí. ¿Te parece todo bien, Eve? Sin problema. Tú cúbreme con el dron. Sí. Confía en mí. Y en mí también. No te preocupes. Hasta los carroñeros más curtidos se pierden en el desierto. Ahora tenemos un mapa. Eso no nos pasará a nosotros. Con este campamento también hay problemas, sin duda. Parece que hay un problema con el suministro de energía. El problema es que la torre solar está en medio de esa gran tormenta de arena. Eve, busquemos a los centinelas por aquí. Quizá algunos quieran cooperar. Vale.